Es la historia de un hombre que cometió un delito menor y se ve obligado a pagar su condena con un servicio comunitario, leyendo en voz alta a quien no puede hacerlo. Es la trama de El lector a domicilio, del poeta y ensayista Fabio Morábito. Y él empieza a leer y resulta que, a pesar de que es una persona con instrucción y que tiene una buena voz, no se involucra en lo que lee. Y eso lo notan quienes lo escuchan. Notan que está leyendo por arriba, que al leer un cuento o partes de una novela no se apasione lo más mínimo. Y eso, que parecería una observación bastante sin importancia, empieza a cuestionarlo a él de una manera más profunda, como si no solo leyendo, sino viviendo, siempre se hubiera comportado así, sin involucrarse, sin apasionarse, sin entender qué es lo que está haciendo realmente y por qué lo está haciendo. La novela comenzó como un cuento. Para su autor, la misión de alargar la historia sucedió casi de forma natural. Y debo decir que, de todos mis libros, tengo la sensación de que es un libro que se escribió solo. Es decir, no es que yo no me haya costado trabajo escribirlo, pero quiero decir que tuve como nunca la sensación de que la historia ya estaba ahí, escrita, y que yo tenía que como desenterrarla, ya estaba hecha, y tenía que tener cuidado en ese sentido, de no estropearla, porque la historia ya estaba armada. Con el libro El lector a domicilio, publicado por la editorial Sexto Piso, Morábito fue reconocido con el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2018. Bueno, yo confieso que ni siquiera sabía que mi libro estaba concursando en el premio Villaurrutia. Como es un premio para obra publicada, la editorial mandó el libro, se les olvidó decírmelo, y entonces, pues yo no lo sabía. Entonces, cuando me habló la directora de Bellas Artes para darme la noticia, pues doblemente contento, porque ganarse un premio del cual uno ni siquiera sabe que está concursando es todavía más lindo, ¿no? Aunque el poeta Javier Villaurrutia representa una figura muy importante para el autor, afirma que recibir un premio no cambia su vida ni su relación con los libros. El personaje Villaurrutia es uno de mis poetas preferidos. Recuerdo lo que decía Tomás Segovia, que era quizá el poeta más emocionante que había dado México. El de Villaurrutia seguramente es uno de los premios con más prestigio, con más abolengo, con un catálogo de ganadores impresionante, empezando por Rulfo, que fue el primero que lo ganó. Por lo tanto, es un placer muy especial. Ahora, los premios son eso, premios, regalos, que uno agradece, pero que finalmente no cambian gran cosa de su vida como escritor. Con información e imágenes de Carolyn González, Notimex.